Créalo o no lo creas, yo te quiero. Todo lo que yo te digo es por tu bien. ¿Tú no entiendes que es por tu bien? Me paso la vida rompiéndome la cabeza a ver cómo te entiendo y siempre me sale con algo mejor. Claro. Hay que pensarlo distinto. Yo tengo un hijo. Tengo un trabajo, me reviento trabajando. Pero para tirar es bueno, chica. Porque es que tú quieres que yo sea tú. Y eso no puede ser. Permiso, político. Soldado Santos. Siéntese. Bueno, ¿qué tal de paz? Bien. ¿Y cómo dejó a la familia? A lo mejor. Sigue soltero, ¿no? Sí. Por ahora. Normal, eso está bien. Te llamé porque necesito que realices dos tareas. La primera, ayudar a los más atrasados con humildad y paciencia. Y segundo, que la compañía obtenga la evaluación de bien en el ejercicio. Basa tu trabajo en el ejemplo personal y la modestia. Bueno, tienes un buen nivel cultural. Eres activo, responsable. En la compañía te respetan. Tienes prestigio. ¿Qué tú crees? ¿Podrás hacerlo?
Yo no sé política. Pero bueno, si usted lo dice, está ahí. Confío en ti. Bueno, puedes retirarte. Sin permiso. Ahora sí. Y de este modo finaliza el mundo, no con un golpe, sino con un... Y de este modo finaliza el mundo, no con un golpe, sino con un sollozo. Luisito. Sí. Discúlpame por lo de esta mañana. Dios, ¿eso es una bobería? Es que esto es de madre. De madre, hermano. Tú lo que tienes que hacer es olvidarte de eso. Además, ahora podemos salir y divertirnos juntos. Mira, el sábado en casa de Bachi van a hacer tremenda fiesta. Y lo que vas ahí de niña, mi hermano. Eso que tú tienes que hacer es desconectar. No sé, conocer gente nueva. Oye, tienes que vivir, mi hermano. Vivir. Vivir. Hay que vivir. ¿Para qué me llamó Alberto? Ven, tengo una buena noticia para ti. Ay, si no me dices rápido la noticia, me voy a desmayar. Ah, eres tan bella, despierta, Miriam, como hermosa dormida. No me torture, Alberto. No me torture. Vamos a parar la fábrica. ¿A parar la fábrica? Sí, para instalar máquinas nuevas, grandes. Y tú serás la jefa de diseño. Y todas tus muñecas saldrán a la noche. Y también la Loreta. Contéstame, amor. ¿Va a salir la Loreta como yo me quiero? Miriam. Miriam, Miriam, despierta. Ay, a René siempre me despierta en lo mejor del sueño. Ya está la comida, Miriam. Llevas como 3 horas durmiendo ya. Renécito se fajó en el colegio. René, todos los niños se fajan en las escuelas. Ella está dormida todavía, ¿no? Sí. Pues despierta. ¿Quién hizo la comida? La hice yo. Lourdes me ayudó. ¿Y por qué Renécito se fajó? Pregúntaselo, por favor. Pregúntaselo. René, está bien, anda. No me subas la voz. Cuenta de que era una niña. A ti te hace falta una mujer madura, que tenga una profesión para que te entienda. Una mujer madura. La vida es dura, Israel. La vida es dura. Estas películas son todas iguales. Sí. Pero entretienen. Y atiéndeme. Como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. Mira, ahora ves a la muchacha bonita y todo es lindo. Sí, pero ¿viste cuánto bandido tuvo que matar para salvarla?
pero el divorcio no va, ¿verdad? ¿Qué no va? Sí va. Ay, vieja, ¿y cómo está él? Ay, el pobre está. Que llega y se acuesta. Josefa, a tu hijo se lo llevan para el hospital. Tiene un ataque de asma. ¿Dónde está? Allá abajo. Ay, fueron a buscar un carro. ¿Dónde está? ¡Corre! Llamar al médico. Sigue sangrando el Huachaco. Van a llamar al médico. They're going to Vamos call the doctor. Huachaco is still Vamos bleeding. De ganar Pedro Orlando, If Pedro Orlando wins, Cuba will be at the doors of the championship. Ahí está examinando el médico la herida del soviético Huachaco. Doctor is examining the Soviet Huachaco. Un sangramiento por la nariz. He's bleeding out of the nose, as you can observe. Vuelve a sangrar. Está sangrando bastante al Huachaco. Y le están diciendo a Pedro Orlando que ataque ahora. Dice el médico que es izquierdo otra vez el cubano. Tira derecha al Huachaco. El cubano va a tratar de forzar aquí en el tercero. Tratar de pegar allí. Ahí están intercambiando los dos. They're exchanging. Tremenda exchanging pelea. The both of them. It's a great fight. 51 kilogramos. Ahí está intercambiando izquierda y derecha el cubano. Está tirando mucho más el cubano Pedro Orlando Reyes aquí en el tercer asalto. In this third round, the Cuban is ahead. Pedro Orlando no le ha boxeado. Ha salido a intercambiar muy bien rápido el cubano. Y en ese intercambio, the Cuban has been able to take advantage of this round from the very beginning. Muy valiente Pedro Orlando. Le conecta otra vez arriba. Hacia adelante va el soviético. Ahí está a la derecha dos veces el cubano. Recibió derecha y metió izquierda otra vez arriba. El árbitro interviene. Sigue sangrando el Huachaco. Va a llamar otra vez al médico. Huachaco is still bleeding. They're going to call again the doctor. Sigue Pedro Orlando. Solamente una derrota. De los cuatro soviéticos que subirán después y Cuba ganaría victoria. Cuba wins victory for the fifth consecutive year. Cuba wins the championship. Un tremendo campeón del mundo por segunda vez. Bueno, ¿qué pasó ahí? Well, what happened there? ¿Qué ocurrió ahí? Well, what's occurring here? There must be some sort of confusion. They stopped the fight. There must be some confusion. Pero yo siento la esquina caliente, está muy fría, que es lo que pasa aquí. ¿Eh? ¿Pero de qué pelota me vas a hablar, Chipa? ¿Qué un lance de qué? ¿O'Reilly? ¡Casera! ¡No la ve! ¡No la ve pasar! ¡La vuelve ya! Nosotros sabemos. Yo tengo 73 años. Look, Ivan, I'm a 73 years old and I'm a serious fan. I saw a fight once and all Cuba saw it because we already had TV here in Cuba by then. Pupi Garcia versus Tito Morazan, but that was a different story. There were other interests, there was money involved. They give the victory to Pompey Garcia even though Tito Morazan hit him with everything, including the bucket. This doesn't make sense like that. This is amateur box and it is a world championship.
We need to find a method to make the system of judges more fair, more equal between America and Europe. The problem that occurred in the final of the championship was a lack of coordination in the AIBA. They should have coordinated with the journalists the new regulations. These regulations were all unknown to all journalists. In fact, the only ones that knew the new rules were the Soviet delegates, no one else. An accidental wound is when the boxer slips and injures himself against the ropes, the floor, or the ring post. That would be an accidental. But when an old wound is opened by a new boxer, that counts. I'm going to conclude this Esquina Caliente, promising to return next Monday at noon. Thank you.
Hoy viene a mí la damisela soledad, con pamela impertinente y botón, y amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluntad del señorita es amistad, y acaricia finamente el corazón, con su más delgado pétalo de hielo. Por eso hoy, gentilmente, te convido a pasear por el patio hasta el florido pabellón de aquel árbol que plantaron los abuelos. Oye, el ensueño es como el musgo en el brocal, dibujando los abismos de un amor melancólico, sutil, pálido, cielo. Viene a mí avanzar, viene tan despacio, viene en una danza leve del espacio. Cedo mi adoración y ya vuelo a ver. Se mece la nave, lenta como el tul, en la brisa suave, niña del azul. Melancolía, novia silenciosa, íntima pareja del ayer. Oh, melancolía, amante dichosa, siempre me arrebata tu placer. Melancolía, señora del tiempo, beso que retorna como el mar. Oh, melancolía, rosa del aliento, dime quién me puede amar. Hoy viene a mí la damisela soledad, con pamela impertinentes y botón de amapola en el oleaje de sus vuelos. Hoy la voluble señorita es amistad y acaricia finamente el corazón,
con su más delgado pétalo de hielo. Por eso hoy, oh melancolía, señora del tiempo, beso que retorna como el mar. Oh melancolía, rosa del aliento, dime quién me puede amar. And the only thing that could keep me inside is to watch deep dish television. Why is that? Because deep dish is unlike anything else you see. It's not corporate produced television, it's community produced television, made by people like these all over the country. And it's coming to your cable television real soon. So watch it. Hi, I'm Terry Doran, director of Cable Access Incorporated, the support group for our public access channel, Channel 10, right here in Fort Wayne, Indiana. You know, I'm standing here in front of the old fort, and Fort Wayne was named after General Mad Anthony Wayne, whose main claim to fame was doing away with the Indians. He did this in the name of progress and civilization. This is civilization. That's why I believe in deep dish. On deep dish, you can tell the Indian side of the story. I'm Carol Sudler in front of historic Ybor City in Tampa, Florida. I'm a conservative. Why do I watch Deep Dish TV? Because there's a lot of liberal stuff on it. It makes my blood boil, makes me feel alive. But being a defender of the First Amendment, I encourage you also to watch Deep Dish because there's a lot of sound thinking that goes on. So if you don't get it, you'll have to call your cable system. Tell them I want Deep Dish, the first uplinked satellite public access network programming. Woodstock Labs Deep Dish TV. 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 La vida misma, ser joven. Es un estado de ánimo. No sé qué decirte. Porque la juventud es lo que está en la cosa. No
creo que están aprovechando todo lo que tienen, eso es verdad, pero no creo que les falta nada. La juventud lo tiene todo, lo que tiene es experiencia de la vida. Es un poco incorrecta. Sí. Esa juventud puede ser los buenos hombres del futuro del mañana. Aunque hagan maldades, 50 maldades, porque la juventud es así. Hoy vivo en una sociedad perfecta y no pido que no se le dé nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque las mujeres y hombres. Nacer, quien participó, quien la hizo cambiar y no perecer. No le complacen todas las cosas, pero por esto da ya la vida. Hoy vivo en una sociedad perfecta, yo pido que no se le dé nombre. Si alguna cosa me hace sentir esta es porque las mujeres y hombres. ¿Tú piensas que los mayores comprenden a los jóvenes? Algunos sí, casi ninguno comprende. Cuando se dice... ¿Por qué? ¿Por qué no comprenden? Porque eso es una cosa lógica. Siempre, en toda la historia ha sido así. Ellos se lo enseñan con una manera. Estudian de una manera, viven de una manera. Los que vienen estudian y enseñan y todo de otra manera. No sé. Hay algunos que nos critican y hay algunos que no, que están en parte con nosotros y en parte. Si uno se pone un pantalón de cuadro, lo critican. Si lo pone raro, lo critican. Si lo pone apretado, lo critican. No, en general, los mayores no comprenden a los jóvenes. Mal, que ellos me den un consejo, yo sí lo acepto y hago lo que me digan. Depende, que esté, bueno, a mi alcance y se puede hacer. Yo cada vez que tengo un problema, yo voy a donde están mis abuelos y son los que siempre me dan los consejos y en realidad eso mismo me pasa, no digo, es verdad, son los que mejores consejos porque bueno, son los que tienen ya la experiencia acumulada y saben, claro, saben lo que puede pasar ante determinadas cuestiones en la vida porque han pasado por todo. ¿Crees que los jóvenes lo tienen todo? En todo el mundo no, pero aquí tenemos muchas cosas, a veces demasiadas. Creo que sí. Que hay algunos que no los tenemos todos. ¿Por qué? ¿Qué cosas, por ejemplo, les falta a ustedes? Bueno, cosas materiales nada, porque ropa tenemos, comida tenemos, cosas materiales lo tenemos todo, pero pequeños gustos, detalles así, sí faltan. Aquí no hay diversión, no hay donde divertirse, no hay lugares, no sé, para salir. Tenemos los medios con los que podemos estudiar, divertirnos. Por ejemplo, ir a un cine, un museo, cualquier cosa y podemos divertirnos en cualquier momento. No. ¿Por qué? La educación en parte sí. Pero bueno, las actividades recreativas, todo eso no depende de nosotros. Casi todo depende del Estado, mejor dicho. Casi todos mis problemas. Por ejemplo, está la flequeación, está la educación. ¿Qué pasa con la educación? No, eso ahí. Hay mucha gente que se queda sin carrera después de haber estudiado pre. El problema es el desarrollo en el futuro. Y entonces, no todo el mundo tiene después su centro de trabajo, su ubicación para poder ejercer lo que estudia. No todo el mundo estudia lo que le gusta. Entonces, después usted ve las malas caras, la gente que no quiere trabajar. Porque es que no estudia lo que le gusta. Aquí hay que estudiar lo que uno de verdad, la vocación que uno tenga. ¿Y usted qué piensa? ¿Los jóvenes hoy en día lo tienen todo? Sí, yo creo que sí, sobre todo en el estudio tienen bastante. Bastante, porque ahora pueden estudiar todo lo que ellos quieren. Que antes no se podía, la verdad era eso. Por lo menos los míos se me han hecho, el varón se me hizo ingeniero, la otra técnico. Y si hubiera sido otro tiempo yo no hubiera podido. Es la realidad. Bueno, verdaderamente los jóvenes tienen demasiado. Por eso es por lo que ellos no, a veces no lo tiran a la nada.
Yo creo que no. Yo sí estoy convencida que la juventud lo tiene todo. Yo sí no como mami, yo sí estoy convencida que lo tiene todo. No lo tienen todo. Lo tienen todo en cierta forma. Porque no, mucha juventud de antes no tenía lo que tienen hoy. Tienen el derecho al estudio, el derecho a la beca, el derecho a una serie de factores. Pero no lo tienen todo. Lo tienen todo y no lo tienen todo. Que conte, no vaya a interpretarse mal eso. Tienen todo en algún sentido, pero hay algunas cosas que no están resueltas. Por ejemplo, yo estaba ahorita hablando con una gente que el problema, por ejemplo, de la vivienda, yo estuve viendo un documental que aborda esos asuntos. El problema de la vivienda es un problema, me parece que es bastante grande para los jóvenes, si se quieren casar jóvenes. Por ejemplo, hay algunos graduados universitarios que no los ubican, no pueden responder si se quieren casar, ¿no? Y aunque no se quieran casar, si quieren vivir una vida independiente, eso me parece que son problemas. Material, punto de vista material, yo creo que no. Nosotros, no sé cómo decirle, porque todos los padres nosotros tienen trabajo, no tienen necesidad de ir pedir limón ni nada de eso. Todos pueden vestirse, comer normal, y un día regresar, por ejemplo, para que diversiones, pueden ir a comer al comejito, cualquier parte, que material no existen dificultades. Efectivamente, lo tienen todo. En ocasiones eso es un factor que determina que esa facilidad que tiene la juventud influye en otros aspectos de su vida. Tal vez opino que eso depende de cada joven, porque no todos los jóvenes tienen los mismos intereses hoy en día. Y no todos tienen las mismas aspiraciones, entonces por lo tanto no todos tienen todas sus cosas compensadas. Unos prefieren otra cosa y no la tienen, unos que no la prefieren la tienen así. Si no lo tenemos resuelto, tenemos que luchar para resolverlo. No creo que tengan que lograr por buscar nada, porque lo tienen todo. Por lo menos tienen la posibilidad de luchar por tenerlo todo. Que eso es lo más importante, ¿no? Entraríamos en una discusión que, bueno, son distintos criterios, ¿no? Yo pienso que todos no lo tenemos. Pero lo que nos falta, tenemos que luchar para obtenerlo. Y creo que aquí sí nos brindan esa oportunidad de tener todo lo que nosotros queramos. Eso sí. Bueno, todo no lo tenemos, pero tenemos que seguir avanzando más adelante para poderlo obtener todo el día de mañana y luchar por eso. En la juventud nunca se resuelven todos los problemas. Siempre eso es continuo. Se van resolviendo según el tiempo. Pero todo lo que se lucha se logra. No ha sido fácil tener una opinión y haga valer mi vocación, mi libertad para escoger. ¿Alguna vez piensas en tu vejez o en la vejez? Sí. ¿Qué? A ver, ¿qué piensas? Bueno, no sé, trato de imaginarme cuando sea, cómo voy a ser yo cuando sea viejita. Si ahora estamos en la juventud, ¿para qué vamos a pensar en la vejez? Yo no pienso en la vejez, sino me llega más rápido que de lo que idea. No, ¿qué va a pensar en eso? Yo mismo voy a ver estos viejos ya. Ya yo no voy más, ya estos viejos ya. Yo no pienso en la vejez. Yo estoy joven ahora, ¿por qué voy a pensar en la vejez? ¿Tú no crees que la hermana que transcurre? Yo sí, pero ¿qué voy a pensar yo ahora con la juventud que tengo en la vejez? Yo no pienso ahora en eso, pero bueno, a todo el mundo le va a llegar la hora de pasar por esa edad. Pero eso no se piensa. Si se piensa en la vejez, se acaba la juventud y no ha disfrutado nada. Pienso que es una etapa que hay que aprender también a vivirla y que tiene su belleza, tiene su encanto. Yo sí pienso en la vejez porque todo el mundo tiene que llegar a la vejez y entonces imagínense, nosotros también, como por ley natural de la vida, también tenemos que llegar. Lo que hay que hacer es aprovechar el tiempo para cuando llegamos a la vejez, digamos, bueno, tuvimos una buena juventud. Ya se va aquella edad, qué lindo fue que despertar, fue sentir la inmensa sensación de que vivir es algo más que ensueños ser. Fue crecer, saber, dudar, hacer, buscar, pedir, brindar, recorrer el último camino que te lleva hacia tu propia identidad. Podemos
confiar en ustedes como relevo, ¿podemos? Sí, ¿cómo que no? Y puede ser que seamos mejores que los que eran antes. Siento algo más que una ilusión. Ya se va aquella edad. Es algo nuevo que va entrando, se va imponiendo, lacerando algún rincón de mi emoción. Y aquí está, pues, esa edad que al elegir te encontrará. Sin soñar, frente a tu propia imagen, ya en un viaje del que jamás regresarás. ¿Ustedes no han visto por aquí a un mínimo? ¿Sí? ¿A quién? A un mínimo. ¿Ustedes conocen a quien decíamos así? No. Qué pena. Hace rato que lo busco y nadie sabe quién es ni dónde está. A lo mejor no trabaja aquí. ¿Que si trabaja aquí? Si él es el duende de la televisión. ¿Qué? Ah, bueno, el duende de la televisión. Entonces trabaja en algún programa infantil. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo estoy buscando a Don Mínimo. ¿Don Mínimo? Vas a tener que venir mañana porque ya hoy terminamos de grabar. Bueno, compañeros, a la una nos vemos mañana. Yo no voy a esperar hasta mañana. Yo tengo que hablar hoy con Don Mínimo. ¡Domingo! ¡Me he buscado! Ya me están buscando. ¡Ya voy, ya voy! ¡Mínimo! Menos mal que te despertaste. ¿Tú quién eres? Pues yo soy Rafael Sánchez. ¿Tú eras el que me estaba llamando ahorita? Sí, claro. Pero parece que te quedaste dormido. Nadie sabía dónde tú estabas. Un momentico, jovencito, un momentico. Yo no me quedé dormido. Yo estaba trabajando. Entonces, ¿por qué nadie sabía dónde tú estabas? Es más, yo diría que no te conoce. ¿Y si tú trabajas aquí? Espera, espere un momentico, jovencito. ¿A quién usted le preguntó por mí? A un montón de personas.
¿Personas mayores? Sí, uno eran jóvenes y otro se puede decir que eran mayores. Ah, bueno, me has quitado un gran peso de encima. ¿Qué? ¿Es que está cargando algún casete que yo no veo? No. Lo que he querido decir es que hay personas que no ven lo mismo que ven los niños. Por eso, hay personas que no me ven. Ni te conocen. No, ni me conocen. Ah, ahora sí entiendo. ¿Qué cosa? ¿A quién más puedo preguntarle? Es que se me olvidó que hoy venía el cartero y ahora fue que me acordé. Entonces, ¿tú no serás el cartero? Yo soy un niño. Y los niños no son carteros. ¡Mínimo! ¡Ayúdame, que me aplastan! ¿No oíste una voz? ¿No oyes una voz? Sí. Parece que alguien está pidiendo auxilio. Espérate aquí un momento. Ah, seguro que se quedó conectada a la consola de audio. Ah, ¿no? ¿Todo está normal como debe estar? ¡Auxilio! ¡Mínimo! ¡Me aplastan! Esa es la voz. Esa es la voz de ya pasó. Siempre está metido en todas partes y no conoce nada de estos equipos. ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde? ¡En la cajita mágica! Oh. ¡En la bola de cristal! Rafael, por favor, ayúdame. Ayúdame, que está ahí en el monitor y lo va a coger la corriente y se va a convertir dentro de poco en un duende achicharrado. Arriba, arriba, ya pasó. Ayúdanos, Rafael, con estos sobres, que pesan mucho para dos duendes tan chiquitos como nosotros. La convicción de que con nuestras propias manos, como dice el programa de la televisión, seremos capaces de construir lo que nos proponemos, y no para el próximo siglo, sino en este mismo siglo. Y vamos a recuperar el tiempo perdido de siglos, y algún tiempo perdido también en la revolución. Nos vamos a resarcir. Los métodos de masa y los métodos de pueblo pueden operar el milagro de recuperar el tiempo perdido. ¿Quién nos detiene? ¿Quién nos aguanta? ¿Quién nos puede impedir que alcancemos todos esos propósitos? Todos los niños vienen para acá, para ver a Fidel. ¡Mira, Fidel! Muchas gracias también, muchas gracias. Muchas gracias. La niña lo invita. ¡Fidel! La niña lo invita. ¡Mira, Fidel! Mira, mira, que me vistieron. ¿Y así? Feliciana. Y a mí. ¿Y a ti de qué te vistieron? Y a mí. De futbolista. Ah, de futbolista. Y a mis hijos. Sí, ya quieren augurar tus hijos. Así que, ¿cuánto hay que gastar para darle un minilito como este al circo? ¿En pintura? Sí. En pintura, 120 galones. ¿Cuánto valen esos 120 galones en dólares? En materia prima para... En materia prima nos está saliendo 260, 290. Así que hay que gastar como $300 para darle una pinturita como esta a los círculos por dentro. La bonita, ¿cuánto tiempo durará esta pinturita esta por dentro? Debe durar no menos de 3 a 4 años. Ah, bueno, es poco, ¿no? No menos de 3 a 4 años. Ellos garantizan 7 años. Bueno, 7 años es algo.
La otra lo tiene blanco, ¿no? La otra le pusimos pintura cementosa. Pintura cementosa. Y hay que ahorrar, porque a lo mejor necesitamos el dinero para el motorcito que trae el agua, para la otra cosa. Esta pintura fue regalada. ¿Quién le regaló esta pintura? Esta pintura la donó del fabricante. ¿Quién? Es un español. Es un bicho, porque ya le estamos haciendo propaganda. Es un bicho porque desde que entré aquí el colorcito este lo encuentro acogedor y bonito. Sí. El martillito, esto es para niña, mijo. ¿Cuál? Para niña, mira. Es para niña, no para los futbolistas. Ahí comandando mira. Toda una serie de juegos. Pero los varones tienen que cocinar también. Mira. ¿Por qué los varones también? Los varones tienen que cocinar porque tienen que ayudar en la casa después también. No, no, no pueden ser las sembras todas las que hagan siempre la cocina. Estos futbolistas también tienen que cocinar. ¡Ay! Y no van a estar en la casa sentados sin hacer nada. ¡Por la papa! Digo, tú, ese es el machismo. Ese es el rival. Ese es para niñas. No haya nada tan estimulante como inaugurar una institución de esta naturaleza. Quizás no haya nada que sensibilice tanto a cualquier persona como recorrer un círculo lleno de niños. Quizás no hay nada que asombre tanto a cualquier persona como recorrer un círculo y ver los niños, los que saben, los que hacen, los despiertos, los inteligentes. Mira, fíjate, yo sea grande, voy a estudiar enfermera, maestra y doctora. De forma voy a estudiar también doctora. En este momento en que todos los pueblos luchan por la paz, para allá, que nuestros que niños. Trabajar ahora, para allá, después hablamos. A ver. Y que vayan preparando juego de pelota, vamos primero, a ver. Thank you.
Thank you.